Hola chicas de Todo Motor, nos encontramos en el Boulevard de Asia, en el Concept Store de Jeep, porque hoy es el lanzamiento de la nueva Renegade 2023, que viene con más prestaciones, pero si quieres conocer todos los detalles, quédate aquí en el siguiente informe de Todo Motor. Nos encontramos con Mike Pariamachi, el gerente de autos de Dive Motors. Mike, tenemos la nueva Renegade 2023, está súper bonita, así que por favor cuéntanos las apreciaciones de este nuevo modelo. Hola Liz, hola gente de Todo Motor. La verdad que sí, la verdad que es una novedad que la veníamos esperando ya hace un buen tiempo. Viene con cambios muy importantes. La preventa que hemos tenido de este modelo ha sido tan exitosa que la verdad es que esperamos que tenga muy buena acogida en el mercado, por supuesto, ¿no? Cuéntanos con qué motorización está entrando. Bueno, ese es uno de los grandes cambios que viene en esta nueva versión. Viene con un motor 1.3 turbo, a diferencia de la versión anterior, que era un motor 1.8 aspirado. ¿Qué logramos con esto? En realidad, muchísima eficiencia, no solamente en términos de consumo de combustible, sino que además mayor potencia y mayor torque. O sea, en líneas generales, 50 caballos más que la versión anterior. Entonces, la verdad que ese es uno de los pilares de las novedades de este modelo, sí. Y tenemos versiones. Tenemos versiones, por supuesto, va a depender del grado de equipamiento. Los motores son estándar para los dos, para las dos versiones, pero van a cambiar equipamiento, ¿no? Una es la versión Sport y la versión más equipada es la versión Longitude, ¿no? La versión que tenemos a nuestra espalda, ¿qué versión sería? Es la versión Longitude, la más equipada, ¿no? Entonces, a diferencia de la versión Sport, incorpora aros de 18 pulgadas. Es en realidad la nueva Renegade, ¿no? Ya es un cambio de modelo. ¿Qué tenemos? Los faros LED, que son las incorporaciones. Ha habido un cambio en la parrilla, por supuesto, y también en el tema del parachoque, ¿verdad? También los elementos cuadrados que tenemos en la parte de los retrovisores. Es una camioneta que mantiene la forma, el formato Jeep clásico. Los ángulos de ataque y de salida de esta camioneta también hacen de que podamos andar en muchos terrenos, ¿verdad? Bueno, esta camioneta viene realmente full. Vamos a mencionar tres o cuatro elementos que son muy importantes y que hacen la diferencia con la versión anterior, que es todo el tablero digital, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema Uconnect táctil, ¿verdad? Podemos accionarlo. Tenemos conexión inalámbrica, ¿verdad? No hay necesidad de cable para poder conectar tu celular. Tenemos el volante multifunción también, como podrás ver, timón de cuero. Y, por supuesto, incorpora airbags de rodilla en esta versión que no incorpora la versión anterior. Este tiene 7 airbags, ¿ok? Y es una versión automática. O sea, ya las dos versiones que tenemos hoy día son de caja automática, ¿no? O lo que tenemos en elementos de seguridad y, sobre todo, de seguridad activa son muy importantes, ¿no? Detectas, por ejemplo, cambio de carril, lee señales de tránsito, ¿verdad? Tiene un asistente para frenado de emergencia. Va midiendo también un poco cómo va la velocidad del auto de adelante. O sea, todos estos elementos, fuera del tema de airbags, por supuesto, hacen que la camioneta sea realmente muy segura, ¿no? ¿Ya la tenemos disponible a nivel nacional? Por supuesto, disponible a nivel nacional. Nosotros tenemos una cobertura no solamente en Lima, sino absolutamente en todo el país. Las camionetas están no solamente disponibles para la venta con stock, sino además tenemos test drive. O sea, invitamos a la gente a que los pruebe, ¿verdad? Nos van a encontrar también en todas nuestras plataformas digitales, por supuesto. Y gustosamente los podemos atender y también aquí, por supuesto, en el Concept Store de Asia, ¿no? Cuéntanos lo más importante porque nos van a bombardear con los comentarios. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, se van a sorprender por todo lo que han visto que tiene esta camioneta. Tenemos versiones desde 28.990 y de 39.990 la versión Longitude Full. Sí. Así que chicos, ya saben, agenden su test drive si quieren aquí en el Concept Store de Asia o en cualquiera de los concesionarios de Dive Motors en todo el Perú. Sí, muchísimas gracias Liz por la entrevista. Gracias. Chicos, estamos con la pareja más fit del Perú, Dios mío. Cuéntanos, ¿qué le parece el nuevo modelo de la Renegade 2023?
Me encanta, a mí me gusta la Sport, porque es como que, bueno, ¿no? Sport, y es como que, ah, mira, ahora que con Nico últimamente nos estamos saliendo siempre como a dunear o viajamos en carro, creo que es buenísima. La verdad que puede ser súper ideal para nosotros, para cargar los implementos y irnos a pasear. Me encantó, la verdad, súper completa. Bueno, Nico, si tú la tuvieras que poner a prueba, ¿dónde te la llevarías? Bueno, para poner la prueba la llevaría de hecho hasta Ticle, a ver cómo nos va con la altura, los frenos, pero estoy seguro que nos iría muy bien. Nos han contado la tecnología que lleva la camioneta 4x4, o sea, no habría que ni tener la más mínima duda que nos iría bien. Bueno, ya solamente, chicos, tienen que escoger el color y ojalá Jeep se las preste para que se la lleven a viaje, ¿no? Jeep, ¿estás viendo esto? Necesitamos, es ideal, o sea, la Renegade es como muy poderosa, es vikinga, es así fuerte, así que yo creo que va con los vikingos. Ya está, cerrado.